Una vez más encontramos al dueño afinando el plafón. Que vean cómo queda un plafón afinado. Esto está repillado. Después de repillado, revocado, enjarrado, ya viene la fina. Pero este es con cemento blanco, cero fino y cal. La aplicación es una llana grande. Ahora veamos cómo queda acá el fino, cemento blanco, cero fino y cal. En el plafón. Como lleva cemento blanco, ya queda blanco el afinado. Así queda muy cerrado, muy con un buen acabado. Espero que se vea bien cómo queda el plafón. Esto ya lo pueden dejar así porque ya es cemento blanco, da un color blanco, blanco. Y el repillado del plafón es como ustedes vieron el muro. Se trabaja a tres capas porque es concreto, la losa es de concreto, es concreto. No es de unicé, abajo. Hay que picarle bien, cepillarle, mojarle. Aquí está mojado el momento que aplique la fina. Va a tres capas, también se trabaja. Posteriormente subiremos un video de cómo se enjarra un plafón. Aquí ya se ve el acabado de la afinada. Ya cuando seca quedará mucho más blanco, mucho más blanco. Ya ustedes, si quieren, solamente le aplicarán sellador para que no se le pegue el polvo y ya queda así permanente. Nada más para que vean cómo se le da y está aprendiendo. Cada día hace mejor las cosas, eso es muy bueno. Y un oficial que se supere. Ahora deja mostrarles el material con el que estamos trabajando. Lo preparamos en la carretilla para que no se contamine. Posteriormente ya se preparan en un bote con la batidora o mezcladora para que quede como una pasta. Esto lleva cemento blanco, cruz azul. Solo que sí, tiene que ser reciente, que no tenga grumos, que no ya esté pasado, para que dé un buen acabado a la fina. La cal también es con cal hidráulica, hidratada, perdón, cal hidratada. La que estamos ocupando para la fina y también cero fino. Este es recomendable porque es grano de mármol, por su alto concentraje de vidriaje da un buen acabado para una fina con cemento blanco, porque la arena muchas veces trae, viene contaminada, trae mucha arcilla, mucho limo, a veces hasta tierra, para que nos manden lo más barato. Acá en la cocina también estamos aplicando pasta, la fina, que todo lo queda blanco, como si fuera pasta comprada. Hoy en día ya venden pasta preparada, pero igual los jóvenes no aprenden a prepararlo. Lo más importante es que aprendan cómo se prepara manualmente. El día que estén trabajando les falta
pasta comprada, pues se van a esperar 2 o 3 días hasta que le llegue el material. Sin cambio, si uno del bañil sabe prepararlo, lo prepara y sigue trabajando. Solo vean cómo está aquí la arena cero fino, viene limpia, totalmente limpio. Queda una fina, muy excelente. Para preparación, si ustedes preparan una carretilla como lo hacemos acá nosotros en la obra, le ponemos un bote de cero fino, un bote de cal y otro bote de cemento blanco. O sea que una, va una por una. Una medida de cemento blanco, una medida de cal hidratada, una medida de cero fino. Ya lo preparan en una carretilla o una madera para que no toque tierra, no levante polvo y no se contamine. Ya cuando lo van ocupando, lo van preparando en su bote, ya le agregan agua a que les quede como una pasta que se pueda trabajar. Acá se ve cómo va quedando. Esto, como tiene cemento blanco, ya va quedando blanco. Y cuando lo seca, queda blanco, blanco, le crece color blanco. Vuelvo a repetir, ya si ustedes quieren, le apliquen sellador y así queda ya permanente. Da un color excelente, garantizado, porque esto es con cero fino. No utilizamos arena, porque viene contaminado. Solo recuerde que todo albañil tiene que trabajar tal como lo requiere el dueño, porque todas las construcciones tienen dueño. Ningún albañil va a trabajar a su modo. Si el dueño quiere así un acabado fino, excelente, garantizado, tal como el dueño lo requiere, así lo trabaja el albañil. Por eso debe estar preparado para todo, para todo tipo de acabados. Solo ven cómo le va quedando el trabajo, se le doño perfectamente. Solo como un resumen, les voy a explicar la importancia de trabajar con cal hidratada. Por su mayor rendimiento, reduce costos, menor desperdicio, mayor tiempo de aplicación, mejora tu mezcla con calhidra, igual para aplicar la fina. Es importante porque da mayor adherencia, facilita su aplicación, menos agrietamiento, es más plasticidad. Como dice, que hay mayor tiempo de aplicación, no da tiempo de abarcar un buen tramo y irle dando su acabado con la fina. Por eso siempre manejamos aquí ya en la obra calhidra hidratada, para que vean ustedes cuál es la importancia de trabajar con calhidra hidratada. Para una buena mezcla, para pegar bloc, pegar tabique, posteriormente les estaré informando. Con un poco de cemento y cal ya podemos pegar tabique y bloc para que tenga mayor resistencia.
Nada más para que vean cómo va quedando, señor dueño. Muy bien va quedando. Perfectamente. Así es como queda el acabado fino, cemento blanco, cero fino y cal hidratada. Ya da un tono color blanco. Solo que las columnas lleva este pegamento aditivo, porque así lo quiere el dueño. Las columnas se pueden hacer aparentadas con cemento, puro cemento, o lijado. Queda aparente, pero el dueño lo quiere así como si fuera pasta. En plafón es normal, con además se hace la pasta con agua. A las columnas, que es de fuera concreto, pues sí, le echamos un poco de aditivo para que saliera bien el concreto. El aditivo es para las columnas. Ya sabón, aditivo y líquido promotor de adherencia para concretos y morteros. Lo rebajamos a 3-1 para aplicarle la columna con brocha. Le aplicamos como si fuera pintura, luego encima la pasta. También la pasta le ponemos un poco de aditivo para que saliera bien. Es para que quede bien adherido y no se caiga después. Perfectamente. Un saludo a los camaradas. Nos vemos en el siguiente video.